Tlalpa, San Pedro Mazahuat, Metalillo, entre otros de la zona occidental, central, para central y oriental del país, también han sido impactados por el fenómeno natural. Aquí entonces estamos perdidos, la cosecha de maíz todita se perdió, para aproximar a unas 60 manzanas de cultivo de maíz y una parte de maicillo, ajonjolín, plataneras, yuqueras, todo eso está perdido. En el 2011, El Salvador sufrió las consecuencias de la vulnerabilidad en la que se encuentra. La depresión tropical 12E generó lluvias por al menos 10 días en todo el territorio salvadoreño, lo que causó grandes pérdidas en la agricultura. Según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, SNET, en El Salvador, la depresión tropical 12E, comparada con otros fenómenos, fue más fuerte, pues las lluvias acumuladas se duplicaron comparadas al huracán Mitch que afectó al país en 1998. Solo en 10 días con la depresión 12E se tuvo lluvias que alcanzaron los 1.500 milímetros. Según especialistas, lo normal de una época lluviosa en el año ronda los 1.800 milímetros. Es decir, en 10 días cayó lo que suele caer en un año. Durante las lluvias, uno de los sectores más afectados, además de la población, fue la agricultura, donde las pérdidas fueron cuantiosas. Así lo mencionó el presidente de la República, Mauricio Funes, al presentar el informe de daños. El mayor impacto lo sufrimos, sin lugar a dudas, en el sector agropecuario, en el que habíamos puesto una enorme esperanza y, de hecho, estaba reaccionando muy positivamente. Ustedes saben que por primera vez en décadas, el sector agropecuario salvadoreño, el campo salvadoreño, hubiera tenido una cosecha récord que habría cubierto la demanda local de maíz blanco y de frijol. Pero más allá de las pérdidas materiales, y esto ustedes bien lo comprenden, deberemos reconstruir el estado de ánimo de centenares de miles de hogares, la mayoría de ellos pequeños productores rurales, a los que debemos apoyar de todas formas para que vuelvan a recuperar su vida normal. Esta es la tarea más complicada. Pero, ¿qué causó estas pérdidas en la agricultura? Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, durante la depresión tropical 12E, las pérdidas en los cultivos como el maíz, frijol, arroz y maicillo fueron los rubros que presentaron mayores daños. Las pérdidas ascienden a 1.6 millones de dólares, según cálculos de los productores y del ministerio. El maíz y el frijol, que son una parte fundamental en la dieta alimenticia de los salvadoreños y salvadoreñas, resultaron dañados en al menos un 40%. Según informes del MAG, la depresión tropical 12E dañó 12.520 manzanas de cultivo de hortalizas, lo que representa el 69% de la producción nacional, así como 6.864 manzanas de cultivos frutales, equivalentes al 29% de la producción nacional, siendo los cultivos de plátano y papaya los más afectados. Con respecto al cultivo de caña de azúcar, 6.111 manzanas de terreno fueron afectados. En acuicultura, 265 manzanas de estanques fueron seriamente afectados en la zona del Bajo Lempa, los cuales representan el 26% de la producción total. El MAG estima que unos 277.940 productores de todos los rubros fueron afectados por las pasadas lluvias. 100% se ha perdido porque aquí la mayoría, bueno, solo estamos sacando dos personas aquí y de ahí todo lo demás, por ejemplo, allá cerca de donde remendaron la borda, allá se perdió por completo porque llenó así. Entonces allá no logramos ni un grano, se perdió todo por completo. Que la gente mire que hemos perdido. ¿Qué tan grande era la camaronera? No, pues no tan grande, es una cosa pequeña, pero ya se pierden de barato 3.000, 4.000 dólares. Si bien hubo cuantiosas pérdidas en los cultivos, no todos sufrieron esos daños. Él es Julián Pérez, vive en Las Mesas, La Libertad. Julián se enorgullece de ser campesino. Él, junto a su familia, no sufrieron muchas las pérdidas durante las pasadas lluvias. Asegura él que su terreno y forma de cultivo son diferentes a las de los demás
y eso le ayudó a enfrentar la pasada lluvia, que sí afectaron duramente a sus vecinos. Aquí la única pérdida que tuve de todos los cultivos fue frijol. Frijol se me dio, pero fue muy poco. De allí solamente, de allí todo perfectamente. Ah, y perdí como unos 30 palos de papayo que tenía en esta zona, que me lo secó. Por lo menos todos los palos que cayeron allí, la lluvia los secó bastante, ya cargados de papayo. Fue lo único, pero de allí todo lo que es maíz, guineo, naranja, todo ha estado excelentemente bien la cosecha. Y los vecinos sí se los ha llevado puercas porque han perdido muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Ahora ellos están arrepentidos, dicen que no vuelven a sembrar maíz de lo que está dando el gobierno. Ahorita tengo cargazón de mi maíz criollo. Ya ande con tiempo, mira Julián, aquí están $10, aquí están $15, quiero tanto de maíz. Dan $20, según lo que va a sembrar el campesino, así me está anticipando los billetes. Uh-huh. Y ya para asegurarse, porque como esto es peor que una carne vaca, ¿va? Entonces va rápido. Y entonces el campesino que quiere sembrar de este maíz, con tiempo me está tirando las chirilicas, ¿va? Uh-huh. Para que no se vaya a quedar sin su maicito para sembrar otro año. Definitivamente es la mejor opción es sembrar de forma alternativa y orgánica. Correcto, también. Correcto. Cuando el campesino tenga ya su propio maíz criollo y tenga sus semillas criollas, entonces este campesino ya puede hablar de soberanía alimentaria. Otra de las ventajas que tiene la agricultura sustentable es el uso de abono orgánico, es decir, abono no químico. Julián Pérez menciona que dicho abono, además de su bajo costo, le da muy buenos resultados. Y lo más agradable que tengo, que entre más orgánico le tire a la parcela, más la estoy preparando, más mejor, año con año, ¿verdad? Como decían antes, que me decía un ingeniero que se tiraba más químico, más plaga. Ahora, bendito sea mi Dios, tengo 6 años de no utilizar ninguna clase de químico, solo con lo que tengo allá. Mire, yo tengo variedades de foliares, ¿verdad? Allí tengo gramozón solo para bajarle la, pues no me siga creciendo el monte. Uh-huh. Le bajo la moral al monte mientras yo voy con la cuma. Mira, no estoy dañando a mi suelo. Uh-huh. También tengo foliar para echarle a la raíz a la planta. Uh-huh. Para que tenga un buen desarrollo. También tengo caldo B. Ya probó compras con todos estos foliares que tengo y todos están perfectamente bien, ya probados por Senta. Y fíjese que del mismo abono que hago, saco el foliar. Uh-huh. Porque si yo utilizo de la misma sonpopina que el sonpopo echa, hago el abono y de allí saco el material para hacer el foliar. Son los líquidos, ¿verdad? Son los líquidos que uno está sacando. Referente, vaya, si yo quiero hacer un foliar, debo tener una cubeta, ¿va? En esa cubeta yo le echo 1 libra de ceniza, 1 libra de frecho sonpopo, 1 libra de gallinaza. Y le pongo 2 onzas de sulfato de cobre. Y le pongo melaza para sacar un buen foliar. ¿Verdad? A otro foliar le aplico cascarón de huevo, ¿va? O suero de vaca o leche, ¿va? O melaza, según uno va probando. Por lo menos ahí tengo un caldo B que es efectivo, ¿verdad? Ese le da un cojollaje rápido a cualquier planta. Tengo maicillo, tengo maíz y hay yuca. En las bordas, como son estas bordas. Estas son acequias de conservación de suelo. Por lo menos aquí esta yuca ya está llegando hasta por aquí porque ya está rajada. Ajá. O sea que le falta que engruese. Ya cuando está gruesa, revienta y salta arriba. Ajá, correcto. Ahorita está engruesando. Bueno, que agarren mi experiencia y mi ejemplo, ¿verdad? Y algún campesino que esté con duda, aquí se viene a desengañar, ¿verdad? Que en verdad las cosas dan resultados. Aquí yo, hay veces que me traen campesinos, tienen 8 o 15 días, y aquí les doy estudios, como
cómo hacer el abono, cómo hacer los foliares y todas las cosas. Ellos me ayudan a mí, yo les ayudo a ellos y van. Ellos se van contentos y yo me quedo contento, ¿verdad? De compartir la experiencia. Al igual que Julián Pérez, en otras partes del país hubo agricultores que sufrieron en un nivel mínimo las pérdidas en sus cultivos producidas por las constantes lluvias que generó la depresión 12E. De Zaragoza, en La Libertad, nos trasladamos a la zona occidental, específicamente al municipio de Huaymango, en Ahuachapán. Ahí nos recibe en su humilde vivienda Rodrigo García. Él también nos comenta que durante la pasada depresión tropical tuvo pérdidas total de frijol y un poco de maíz. Sin embargo, estas pérdidas no fueron lo suficiente para afectarlo. Para mí es un orgullo también, pues, de tener frutales, tengo naranja, lima, recojo maíz, frijol. Ahora solamente este año, solamente por el temporal, totalmente tuvimos la pérdida. Hemos tenido varios años. ¿Pérdida de qué? De frijol. ¿Solo frijol? Y, sí, frijol y más o menos el 30% de maíz. Sí, eso sería lo único. Nosotros, gracias a Dios, no hemos perdido gran cosa. Si nosotros todos trabajáramos igual como estoy trabajando yo, quizás no sufriera tanto esas depresiones naturales, ¿verdad? No tuviéramos tanto problema en la agricultura. Porque, vaya un ejemplo, aquí se han fijado, ahí se ven los cultivos, pues gracias a Dios sufren un poco, pero no es demasiado. A como sea una parcela que totalmente esté desolada, que esté sin cuidado, ahí sí pierde, porque todo se lava la tierra, lo primero, lo segundo, ya las plantas ya no producen, por la forma de que está destruida la tierra, sin nutrición. Entonces, por ejemplo, aquí no, nuestra tierra, aquí la mía, totalmente pueden ver que está bien, con una gran nutrición, que ellos se les siembra cualquier cultivo, ahí va para arriba, sin menester de abono químico. La experiencia de Julián y Rodrigo muestran que no todos se vieron totalmente afectados en sus cultivos por la pasada depresión tropical 12E. Si bien estos campesinos se muestran satisfechos con los resultados que tienen con su forma de producción, también lo hacen las mujeres. Dirigiéndonos a la zona paracentral del país, nos encontramos a Amelia Urías. Ella vive en El Carmen, Cuscatlán. Amelia es una madre soltera y su fuente de trabajo lo tiene justo a un costado de su casa. Amelia es campesina y siembra hortalizas y árboles frutales. También tiene una lombricera que le sirve para hacer abono orgánico y recientemente inició una granja de conejos. Amelia menciona que aunque es pobre y tiene un terreno de tierra blanca, considerada por muchos no apta para cultivo, menciona que su forma de siembra le ha servido para mantener a su familia. Lo que nosotros cultivamos, en el cultivo del maíz más que todo, el que cultivó solo maíz del que dio el gobierno, lo perdió casi totalmente. Entonces nosotros, como hemos cultivado maíz criollo prácticamente, sí se dañó bastante, ¿verdad? Pero no al exceso. Pues yo perdí una parte de maíz que había sembrado, pero maíz de ese que había dado el gobierno. Fue un error mío haber sembrado maíz porque, bueno, yo ya había sembrado lo que iba a sembrar y una señora me dijo que si quería tropear su tierra, entonces yo ya no tenía semilla, ¿verdad? No tenía acceso a semilla criolla y vine y una señora me regaló de esa otra semilla. Bueno, la sembré y todo, pero prácticamente el poquito de maíz que yo saqué ese estaba podrido que ni siquiera las gallinas lo quisieron. Si la que tenemos maíz, si tenemos algún poquito es porque es maíz criollo. En la producción, cuando dice la gente que el maíz pintado que dan es más efectivo, puede ser efectivo, pero está gastando mucho de dinero en insumos agrícolas que va a comprar el agroservicio. Porque ese maíz que dan no se va a cosechar con abonos orgánicos, ni se va a cosechar con fertilizantes que nosotros preparamos, ¿verdad? Entonces, es una gran mentira cuando dicen de que ese maíz que da el gobierno es el que nos va a quitar el hambre. ¿Sí? Quien nos va a quitar el hambre son los productos, más que todo nativos que nosotros tenemos, que sí se adapta también en parte al cambio climático. Pero, ¿qué hace a estos tres campesinos y campesinas diferentes de aquellos que perdieron todo durante las pasadas lluvias? Él es César Erazo, de la Red por la Agricultura Sostenible y la Soberanía Alimentaria, RASAT. Erazo menciona que el punto en común de estos campesinos es que practican la agricultura sostenible. Bueno, la soberanía alimentaria es el concepto y la visión política del alimento. Esto desde la perspectiva del derecho humano a la alimentación que todos y todas tenemos.
Y la soberanía alimentaria se relaciona con elementos clave fundamentales para el desarrollo de la vida, para el desarrollo de los pueblos, como es la tierra, la semilla, el agua y todos estos elementos que conjugados pueden generar un proceso de dignidad para la familia campesina y garantizar alimento sano para los países, para las poblaciones. La soberanía alimentaria justamente es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas, el derecho de los pueblos a proteger su pequeña producción campesina, el derecho de los pueblos a garantizar mediante políticas del Estado y participación de los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso la pequeña producción campesina, para la producción de sus alimentos. Este modelo, este sistema de vida con este modelo económico neoliberal capitalista ha sido incapaz de resolver y de abordar seriamente el problema del hambre en el mundo. De hecho, desde que se planteó la Revolución Verde, que ha sido una propuesta totalmente con la lógica del mercado, se ha incrementado la población que padece hambre en el planeta. Es necesario entonces pensar y repensar una solución para abordar seriamente el tema de la producción de los alimentos. Esta solución, este nuevo paradigma, se llama agricultura sostenible, donde al centro está el derecho humano a la alimentación. Según el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, las causas fundamentales de la desnutrición y la inseguridad alimentaria en El Salvador se encuentran en la desigualdad social y de género, la pobreza, la falta de empleo, los bajos salarios e ingresos, la baja educación, las condiciones inadecuadas de producción de alimentos, como tierras erosionadas por cultivos de granos básicos en laderas, alto costo de insumos y tecnología, así como el alto costo de los alimentos. La falta de apoyo a políticas agrícolas sostenibles ha generado mayor pobreza e inseguridad alimentaria en el área rural. En la reunión del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, del 2010, se concluyó que el hambre y la malnutrición en la región no están vinculados principalmente a la escasez de alimentos, sino a un problema de acceso económico a los mismos, lo cual está directamente vinculado a la pobreza y a la capacidad para generar empleos y salarios dignos para toda la población. No somos libres, ¿verdad?, de cultivar, porque yo prefiero, mi problema es que yo no tengo tierra donde cultivar, y yo en vez de que él me viniera a dar todos los años un paquete, preferiría que me dieran que fuera una tarea de tierra para cultivar yo mismo. Mis alimentos. Que los problemas que el campesino sufra, que algún día, ¿verdad?, el gobierno que nos tome en cuenta, que nos dé un espacio ahí, porque yo pienso de que al gobierno le falta mucho tomarnos en cuenta, porque nosotros como campesinos podemos dar buenas ideas. Yo siento, si el gobierno se sienta a hablar con nosotros, yo siento que la soberanía alimentaria puede ser un éxito. En general, la globalización, los tratados de libre comercio y el ajuste estructural en las últimas décadas han debilitado mucho la habilidad de los gobiernos locales y nacionales para cubrir las necesidades básicas de la población y la soberanía alimentaria. William Castillo, de Raza, considera que es importante que ante la inseguridad alimentaria en la que vive el país, el gobierno tome medidas de solución. Tal es contar con una política de soberanía alimentaria. Bueno, ¿por qué es importante tener una política de soberanía alimentaria? En primer lugar, es importante porque el actual sistema agroalimentario solo beneficia a unos pocos e impacta en los diferentes sectores del país. Impacta en el plano de la salud de la gente, en el plano de la economía, en el plano del medio ambiente, en el plano de la cultura. Está generando una gran pérdida de valores y por eso es de que se necesita un cambio y se necesitan políticas públicas que vayan en dirección contraria a esto que hasta ahora ha sucedido. Entonces creemos nosotros que es importante cambiar prácticamente todas las reglas del juego en lo que refiere al sistema agroalimentario y por eso la red por la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria ha estado trabajando en una propuesta de política pública. ¿En qué consiste esta propuesta de política pública? En esencia consiste en dotar a la población campesina, a los consumidores y en general a la sociedad salvadoreña, en dotarla de una nueva fuerza. También de la posibilidad real de incidir en cambiar este sistema agroalimentario que funciona en El Salvador, que es altamente dependiente, que es altamente tóxico para la gente, que es altamente impactante al medio ambiente
Entonces, significa que haya políticas que le den recursos a los sectores campesinos, de hombres y mujeres, sobre todo de la pequeña producción campesina, de la producción cooperativa también, para que haya posibilidad real de una reactivación en la producción agrícola, pero no solamente ese, sino que toque todos los elementos de la cadena agroalimentaria. Estamos hablando entonces de la producción de alimentos, de la distribución de los beneficios y también del consumo. Significa también un cambio en la legislación a favor de los pequeños productores campesinos y a favor de la sociedad salvadoreña. También otro elemento importante es el cambio en el sistema de valores que actualmente rige el país. Significa valores como la solidaridad, valores como la sustentabilidad, que puedan tener un espacio dentro de este nuevo sistema. Y por último, significa también establecer un nuevo régimen, un régimen más justo, más solidario, más equitativo y sobre todo un régimen que en realidad nos ponga en perspectiva viabilidad del país. El acceso a la tierra es uno de los mecanismos más importantes para que las familias rurales puedan tener condiciones para producir y así satisfacer sus necesidades alimentarias. Sin tierras, la población rural y las familias campesinas enfrentan un riesgo muy alto para sobrevivir. La tierra es un activo importante para garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos Digestic, más del 70% de los pequeños productores y productoras del país carecen de un área suficiente para producir sus alimentos. Según el Censo Agropecuario del 2005, se tiene un área cultivable de 1.327.584 manzanas, de las cuales 985.000 son tierras cultivadas y con pastos estacionales y 545.000 se destinan al cultivo de granos básicos. En el caso de las mujeres, las condiciones de precariedad son aún mayores, ya que de toda la tierra de vocación agrícola son propietarias únicamente del 18%, a pesar de constituir el 53% de la población salvadoreña. Falta de acceso a la tierra, de incentivos adecuados para que los campesinos se desarrollen en una agricultura sostenible, son algunas de las deficiencias que no suple el gobierno. Esto pese a realizar una serie de programas de apoyo al sector campesino como el Programa de Agricultura Familiar PAF y la entrega de paquetes agrícolas. Al respecto, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, considera importante que el gobierno declare el derecho a la alimentación como un derecho constitucional. El derecho a la alimentación es un derecho humano, es un derecho fundamental, es un derecho que tiene un reconocimiento en la normativa internacional, sin embargo no la tiene en nuestro texto constitucional. El derecho a la alimentación comprende el derecho de acceso precisamente a la alimentación, que se pueda tener un acceso a los alimentos, comprende ese acceso que debe ser regular, que debe de ser permanente, que debe de ser libre. La alimentación implica alimentación en calidad y en cantidad. Muchas veces se cree de que cuando a la persona se le está dando su tortillita con frijoles o arrocito, estamos cumpliendo con el derecho a la alimentación. La alimentación no solamente es cantidad, ¿no?, sino que también tiene que ser, o sea, de una manera cuantitativa, pero también de una manera cualitativa. Es decir, de una manera adecuada y de una manera también suficiente. Y lo más importante es que el Estado de El Salvador ha ratificado dos instrumentos internacionales, como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el protocolo, llamado Protocolo de San Salvador, que precisamente fue firmado aquí en San Salvador, por eso se llama Protocolo de San Salvador, que es el protocolo facultativo, ¿verdad?, la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El protocolo se firmó aquí en El Salvador en el tiempo del conflicto armado. Y expresamente en el Protocolo de San Salvador habla del derecho a la alimentación. Entonces, hay compromisos internacionales de parte del Estado de El Salvador. Pues esto no puede ser un simple quererlo hacer. Se trata del cumplimiento de una obligación internacional.
trata del cumplimiento de un compromiso internacional. El cambio climático ha llegado y con ello El Salvador se verá duramente afectado por la vulnerabilidad en la que vive. Mientras los tomadores de decisiones no tomen las medidas adecuadas para evitar las pérdidas agrícolas, el hambre y la dependencia de cultivos de dudosa procedencia será grande. Como estamos hablando del mercado, el mercado no lo tenemos, pero si no tenemos tierra tampoco. Es necesario que se impulse la reforma agraria. Debemos de cambiar esta práctica, pues no ser dependientes, como ya lo dijeron algunos compañeros, porque si seguimos siendo dependientes, entonces nunca vamos a salir de la crisis, más que todo, que tenemos sobre la alimentación. Y pues la semilla nativa es un concepto pues bien bueno, que debemos de seguirlo así como nuestros ancestros lo tenían. Pero hemos perdido esa práctica porque el mismo sistema quizá o la cultura que nos han enseñado es la que nos lleva a esa cosa. Sí. Hemos aprendido a cómo poder cultivar con los abonos orgánicos y no, ya no utilizar los químicos, porque ahí vamos descubriendo cómo nosotros mismos con los químicos nos íbamos enfermando, dañando nuestra salud. Y ahora pues con lo orgánico nos hemos dado cuenta de que nosotros estamos alimentándonos con algo muy natural, y que es el mejoramiento que nosotros vamos a buscar. Mi consejo es de que aquellas personas de que dicen depender de los químicos, yo les invito a que aprueben y que ya no sigan matando a su familia con ese veneno que es su cuerpo ingiere con las verduras y frutas de dudosa procedencia, o que compran venenos caros para matar los animalitos que son los que debemos de proteger. Por eso animo yo a muchas personas que trabajen de esta manera, orgánicamente. Porque lo que estoy procurando es ir ya sembrando la semilla nuestra, ¿verdad? La semilla nativa. Entonces yo siento que es más resistente tanto para las plagas y para las lluvias también, ¿verdad? Para el cuide, siento que es más fácil. Para nosotros hemos descubierto de que en realidad tenían razón nuestros abuelos, donde ellos guardaban sus propias semillas porque sabían de que las iban conociendo cuáles son las más resistentes y cuáles no. Entonces ese es como un estudio científico, pues que ellos lo rescatamos de ellos, algo de ancestral, ¿verdad? De que podemos ver de que ellos decían, bueno, en mi zona se da, por ejemplo, el maíz de Ulupilce, es un maíz ya al tiempo de venirse cultivando. Entonces, va, ellos lo guardan, ¿verdad? Año a año, ¿verdad? Y saben de que por qué lo siembran, porque si le hace llovedera, no se pudre, él aguanta. Yeah. Si llueve poco, en estos años que llueve poco, pero él siempre cuaja, ¿vale? siempre da su producción, ¿verdad? Entonces eso, y no necesita de pesticidas, porque son ellos como que las plagas no les llegan, ¿verdad? Entonces todo eso lo hemos visto nosotros hoy ya trabajando con las familias acá en el municipio de Huaymango, porque nosotros somos 8 comunidades. Fíjese que yo trabajé en Salvador cuando estaba joven, y un muchacho me decía que los campesinos, que allá de Gamonte, que no sé qué. Entonces yo le dije, pero un campesino no anda diciendo nada. Y ese muchacho tenía unos 19 años. Fíjate vos, le dije yo, cada vez que vas a salir le pedís 10 centavos a tu mamá. Y un campesino no le anda pidiendo 10 centavos a tu papá, porque ahí tienes todo. Entonces hay que ver mucho. Y otra cosa, de que el del pueblo puede decir, verdad, ellos viven demasiado, que no sé qué, pero con miserias ahí, ¿verdad? Y más que todo el aire. Yo he andado en Salvador, cuando nosotros vamos a Salvador, vemos humo por todos lados, hasta los árboles están ahumados, ¿verdad? Entonces, y valorando el efecto que hace, absorber ese humo. Yo no cambiaría mi lugar por una casa en Salvador, ni que fuera de 2 plantas o de 3 plantas. Porque en un terremoto me va a caer todo ese cemento encima y me va a enterrar. Y aquí, si pasa un terremoto, una teja que me caiga no me va a matar. Entonces todo eso nosotros tenemos que valorar. La tierra es mi madre, porque la tierra me da la vida. Así como mi madre me dio la vida, la tierra me da la vida también. Si yo cuido a la tierra me va a cuidar a mí. Pero si yo no cuido a la tierra no me va a cuidar a mí. Así que aquí es cosa igual, vamos.
cosas perfectamente.